Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria. Queridas familias, un gusto saludarlas. Estamos contentos que hoy nos acompañes en una sesión más de Aprendo en Casa. Soy la profesora Silvia y juntos desarrollaremos aprendizajes en el área de personal social. Queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje. Reconocemos el uso del tiempo libre como nuestro derecho. En esta experiencia, elaboraremos como producto una propuesta de estrategias para el buen uso del tiempo libre. La sesión de hoy tiene como título: Proponemos estrategias para el buen uso del tiempo libre. Se estarán preguntando, ¿cuál es el propósito del día? El propósito es proponer estrategias que le permitan elegir diversas actividades para el buen uso del tiempo libre de acuerdo a sus preferencias. ¿Cómo lograremos nuestro propósito? Escucha con atención cómo lo haremos. Primero, escucharán una noticia sobre el uso del tiempo libre e identificarán la problemática existente de las diversas posibilidades que encuentran para hacer uso de ellas. Segundo, analizarán información sobre los beneficios de contar con el tiempo libre y su contribución al desarrollo personal. Tercero, seleccionarán actividades sociales de su preferencia. Finalmente, elaborarán una propuesta de estrategias para el buen uso del tiempo libre. ¿Cuál es el reto el día de hoy? Elaborar una propuesta de estrategias para el buen uso del tiempo libre. Iniciamos, queridos niños y niñas, con nuestra sesión radial. Queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria, vamos a comenzar. ¿Recuerdan qué tratamos en la sesión anterior? ¿Alguien quiere compartir con nosotros? Luana quiere participar. ¡Adelante! Sí, profesora. Dijimos que el tiempo libre es un derecho que tenemos a recrearnos, donde podemos identificar nuestros gustos, preferencias, aficiones y potencialidades. Además, si está bien planificado y organizado, nos aleja de las drogas y pandillas. Muy bien, Luana. Gracias por participar. José también quiere recordar lo que hicimos. Adelante, José. Sí, profesora. También dijimos que es un tiempo que debemos destinar a la recreación en diversas actividades, tales como deportes, juegos, vida al aire libre, viajes, teatro, baile, arte visual, música, ciencia y manualidades. Muchas gracias, José. Además, debemos tener presente que, como nos contó Angie María en la sesión anterior, el tiempo libre ayuda en nuestro desarrollo personal. A través de estas actividades vamos aprendiendo a elegir y tomar decisiones. Y tal como mencionó Santiago, estas actividades deben servir para mejorar la imaginación, la creatividad. Así nos aseguramos de que puedan estrechar lazos de amistad, solidaridad y honestidad. Excelente, niños y niñas. Hemos recordado lo que hicimos en la sesión radial anterior. Es momento de recordar el propósito del día de hoy. ¿Alguien nos lo puede recordar? El propósito de hoy es proponer estrategias que permitan elegir diversas actividades para el buen uso del tiempo libre
de acuerdo a nuestras preferencias. Muy bien, Luana. Entonces, el día de hoy, ustedes van a proponer, niños y niñas de quinto y sexto grado, después de escuchar lo que recordaron sus compañeros, me surge una pregunta. ¿Cómo organizan y utilizan su tiempo libre las personas? ¿Cómo organizan y utilizan su tiempo libre las personas? ¿Ya tienen su respuesta? Muy bien. Déjenme compartir con ustedes la experiencia de una atleta reconocida como Gladys Tejeda, quien aprendió a organizar su tiempo libre. Gladys Tejeda vive en la ciudad de Junín. Desde pequeña se levantaba temprano cada día para llevar sus animales al río. Mientras pasteaba a sus animales, le gustaba correr y así hacía cada vez que tenía tiempo. Ella disfrutaba de su tiempo libre para correr. En el colegio siempre organizaban concursos de carreras donde participaba y ganaba. Disfrutar de su tiempo libre le hizo darse cuenta que tenía habilidad para correr. Entonces se planteó el propósito de fortalecer su habilidad para ser una gran atleta. Tomó la decisión de convertir su preferencia y gusto por correr en una actividad principal, hasta llegar a ser una de las mejores atletas de nuestro país y el mundo. Niños y niñas, ¿han podido escuchar? Una actividad del tiempo libre le permite reconocer sus habilidades y ahora se dedica a ello. Es una gran atleta. ¿Alguien nos quiere comentar? Escuchemos a Danji María. Sí, profesora. A mí me gusta investigar sobre las plantas y flores. Esa actividad me hace sentir feliz. Como dije, quiero ser ingeniera agrónoma. Después de haber escuchado esta linda experiencia de cómo hacer buen uso del tiempo libre, me surge otra pregunta. ¿Ustedes creen que hay gente que no utiliza bien su tiempo libre? ¿Ustedes creen que hay gente que no utiliza bien su tiempo libre? Seguro que tienen diversas respuestas a la pregunta. ¿Saben qué encontré yo? Revisando las noticias, me quedé sorprendida por lo que les voy a leer a continuación. Niño habría pasado 2 días jugando en cabina luego de escapar de casa. Un niño en Pasco fugó de casa para ir a la cabina a jugar Dota 2 por un par de días. La mamá y el papá vivieron el susto de sus vidas cuando su hijo de 13 años desapareció. El menor señala que estuvo jugando Dota 2 en un local toda la noche. Al intervenir esa cabina de internet, constataron que no tenía licencia de funcionamiento, manifestó el jefe de la Divincri, Pasco, coronel Policía Nacional Peruana, Óscar Herrera Hermosa. ¡Qué terrible, profesora! ¿Cómo pudo el niño estar 2 días fuera de su casa? ¿No le dio miedo? Debemos reflexionar sobre el uso del tiempo libre. También la familia debe haber estado muy preocupada por su hijo.
A ver, niños y niñas de quinto y sexto grado, vamos a analizar lo que sucedió. ¿Por qué creen que el niño pasó tanto tiempo jugando? ¿Por qué creen que el niño pasó tanto tiempo jugando? ¿Cómo creen que se relaciona esta noticia con el uso del tiempo libre? ¿Cómo creen que se relaciona esta noticia con el uso del tiempo libre? Compartan sus respuestas con el familiar que los acompaña. Yo creo, profesora, que el niño se excedió divirtiéndose en su tiempo libre. Sabemos que el tiempo libre es un derecho, pero debemos recordar que tenemos nuestros deberes. Yo creo que el niño abusó de su derecho. Recordemos, niños y niñas, que para exigir nuestro derecho debemos cumplir con nuestros deberes. Entonces, ¿qué situación problemática encontramos en esta experiencia? Adelante, Luana, te escuchamos. Profesora, el problema del niño es el mal uso del tiempo libre. Muy bien, Luana. Juntos hemos identificado una situación problemática que, como bien lo dices, es el mal uso del tiempo libre. Ahora, ¿qué le recomendaríamos al niño para que use adecuadamente su tiempo libre? Lo repito, ¿qué le recomendaríamos al niño para que use adecuadamente su tiempo libre?
bigote. ¿Como una mariposa? No, Denise, como un perrito, pero con alas. ¡Ay, Camote! Me parece un sueño lindo, pero tú, ¿te asustaste cuando viste que estabas volando? No, Denise, no, me gustó mucho ver todo desde lo más alto y sentir el aire en mi bonita y peluda carita. Camote, ¿tú sabes que las personas también podemos volar? ¡Ay, Denise! Eso no es cierto, yo nunca he visto a una persona volando. No, lo que digo es que las personas podemos volar pero sin alas. Claro, Camote, hay muchas formas de volar sin tener que tener alas. En un avión, en helicóptero o hasta en una nave espacial. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar la historia de Sammy mientras nos imaginamos otras formas de volar? Okay.
esperen, no despeguen aún. Les voy a enseñar a contar cómo se hace.